Wow, esto parece un bosque japonés, pero qué bonito gente, solo que al fondo está reggaetonero y ya cagó la escena, chinga tu madre cabrón, paisaje bonito y sales embarrado ahí, no mames cabrón, por eso quiero matarlos a todos, solo estorban, y mira necesito colocar una batería para que se abra esta puerta de los cojones, venga ya, ábrete sésamo, ábrete de piernas o lo que quieras, y encima ponen barricada, menudo pendejo el que hizo eso, porque no pensó que tarde o temprano tendría que ir al baño y se quedó enterrado. Mira nomás, por pendejo te moriste ahí, todo apestoso y mugriento, joder huele a patas, yo me largo de aquí, vamos a darle. Nombre se ve que nomás ponen obstáculos innecesarios, ahora déjame adivinar si disparo a este barril se va a dejar venir todos como gordas en tobogán, a ver veamos, mira como en las películas, haces ruido y se deja venir la oleada de estúpidos. ¿A quién le llamas estúpido, hijo de tu puta madre? ¡Guau! Aprovecha el bug, porque si son estúpidos, mierda ese sí es tu tío, ya muéranse cabrones, por más que les doy solo absorben balas, bueno hijos de su puta madre, tan grande es su ignorancia que les da chaleco de estúpides o qué onda, porque no más me hacen gastar balas preciosas que en algún futuro voy a usar. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. ¿Eres un hijo de puta, mataste a la monja zorrita? ¿Eres un herencia de reggaetón? ¡Guaca! Que monja ni que nada, se disfrazó así porque es su canción dice vayamos a por lujuria y demás mamadas que no diré porque me atrofia el cerebro, y me cago en todo, este es un bosque reggaetonero. Aquí abundan todos los animales de granja que son todos, bola de cerdos, viviendo en pecado y follando hasta el amanecer, debería darles asco y vergüenza en hacer ese tipo de actos, joder, solo traen a niños no deseados por sus 5 minutos de calentura, coño. Que le valga verga, mijo, si quiero dejar empazonada a mi morra, yo quiero darle un niño y a la vez darle una vida de lujos a mi preciosa baby, eso que viene valiendo madres, cabrón. Pero por tu culpa y de los demás, hay niños vendiendo en los semáforos, no tienes un trabajo estable y por eso ustedes se ponen a robar a la gente que se rompió la espalda, el lomo y demás partes del cuerpo, para ganarse sus cosas y tú, mira nomás ahí tirado, pidiendo limosna y escuchando esa mierda de canciones que dice que cojamos, que el mundo se va a acabar y la mamada pero sí, gracias a ustedes el mundo se fue al caño, y por obvias razones, el trabajo del señor es perdonarlos, pero el mío es mandárselos, mueran hijos de su mugrienta madre, apestoso olor a caño. Headshot. Otro barril de mierda, veamos si explotando se deja venir otra horda de reggaetontos, ya dejen de aparearse cabrones, hay exceso de población. Es ahora o nunca, vamos todos a ataquen, vamos a desgarrarle el ano a este putito. No, mi culo, déjenme, miren cómo me dejaron, sí que pegan duro los culeros, y lo peor es que me llegaron por la espalda, eso es de cobardes, mueran hijos de su chistorra madre, odio que me hagan gangbang, joder, necesito encontrar algo para recuperar salud. Yo detenerte, yo estúpido, muero, mierda, En la cabeza. Ya se me estaba olvidando que tenía que ir aquí donde explote el barril, no mames qué clase de puente culero es este, así nos cobran los impuestos este gobierno llamado Obrador, que vaya y que chingue a su madre, ese partido amarillista, pero bueno, en que estaba así, muéranse putos de mierda. Sigo insistiendo, puto gobierno de mierda, por poco me voy a conocer a San Pedro, cierra tu portón, que mi alma se la debo al patrón, la canción de 16 toneladas, una chulada de verdad, órale y esta barricada, espero y haya sobrevivientes y puedan ayudarme, pero antes hay que limpiar la zona, que estos culeros solo quieren invadir suelo ajeno. Ayúdame pendejo, que no ves que me duele. Nelly chinga a tu jefa puto de mierda. ¿Quién cojones eres tú? ¿Qué quieres? Habla rápido o si no te vuelo la mollera. Mi nombre es el sargento Paco Buen Gesto, no dispares, vengo aquí para ayudar. De acuerdo Paco Buen Rostro, ¿y qué coño haces aquí? Aquí no es seguro, ¿sabes? Tengo que llegar a la estación de policía, todo mi equipo fue raptado sin su consentimiento, ¿puedes llevarme, en tu camioneta? Claro que no, güey, todas las carreteras están cerradas,
Puedes intentar irte en metro, me parece que aún funciona. Gracias por nada, puto gordo mamón, ahora tendré que ir en metro, solo era cosa de que me llevaras, pero bueno, aprovecho, compro algo en su tiendita choca de mierda, a ver si encuentro algo para recuperar salud, y unas papitas, que me dieron ganas de comer unas, y también si hay salchichas Henry, a que no puedes comer solo dos. Comerciales señores, comerciales y aún así no me pagan. Escuché que hablaste con ese gordo mamón, puedo ayudarte a llegar a la estación de policía, si me ayudas claro deje mi mochila llena de porno en el bosque, cerca de unas puertas blancas, si lo consigues te ayudo a llegar a la estación de policía como la ves, chato toma esta arma te ayudará, está llena de semen pero aún jala, también te doy la llave para que puedas pasar. A huevo, excelente servicio, 20 de 10. Wow, ahora tengo dos revólver, montones de nada, pero ya con eso se me va a hacer fácil darles en la cabeza a los reguetoneros de mierda, y más que ahora tengo más capacidad de munición, me viene más que de maravilla, villa, la de la orilla, mejor dejemos de perder tiempo y vayamos de una vez por esa maleta llena de porno y a ver si me llevo algo ricolino, para pensar más tarde jejeje, sigamos. No me gusta esto, el puente todo destruido, y ahí va mis impuestos puto gobierno del Obrador, también está muy callado esto, espero y no me hagan una emboscada reggaetonera, que está muy pinche oscuro y no puedo ver bien, y ya por más que le subí el brillo y la mamada, se saturan mucho los colores, entonces, esperemos y no nos hagan la 13-14, que nos den vajilla, y nos revienten el Anubis siempre sucio, ¿verdad? Ese sujeto está hablando solo, ahora lo hacen porque está de moda, mírenme, soy especial y hablo solo, que te den subnormal de mierda. Anda a cagar puto, yo hablo solo porque necesito la opinión de un experto y ese soy yo, a huevo tengo doble personalidad, dos mentes son mejor que dos cabezas, ah no era así verdad, bueno me vale madres, yo solo vivo de mi público y hablo porque se me da la gana, si mal no recuerdo, las puertas están del lado izquierdo hacia abajo, en este tétrico bosque de los cojones, tengo miedo coño, no sé qué les estarán haciendo a mis compañeros, los han de estar torturando, les están exprimiendo los huevos, retorciendo las chichis y espero y no sepan el cazuelazo tejano, que consiste un teléfono, salsa tabasco y el ano, joder qué miedo espero y estén bien mis amigos. A huevo puertas automáticas, bien ya llegamos y vamos a ver me parece que la entrada es por aquí, joder se ve que tenían prisa por irse los de aquí, no los culpo, uy, aquí dejaron un cochinero, pero ese no es asunto mío, tienes algo de sadomasoquismo, no verdad, entonces tomemos la maleta y larguémonos de aquí, siento de solo estar aquí parado ya perdí una fortuna entera, así que andando. Me imagino que debe ser fácil, ¿no? Entrego maleta y pim pam pum, nos fuimos para la estación de policía, y más ahora que todo está despejado, joder sigo sin ver ni madres, si alguien del público conoce algún programa para grabar juegos, no dudes en dejármelo en la caja de comentarios, muchas gracias por la ayuda, en que estaba así, la estación de policía, espero y cumpla su palabra el don de la tiendita, si no ahorita me los quiebro con las pistolas chingue su madre. Todo despejado, y ahora vamos lento en el puente choto de los cojones, que la otra vez se me cerró el juego dos veces por correr en él, así que ya se la saben, no corran en puentes, o se los lleva la chingada, literalmente, tuve que pasarme tres veces esta parte porque se cerraba el juego de los cojones, pero ya pasamos, y ahora si abrimos la puerta, y entregamos esto, esta misión es fácil, solo que quita tiempo ir y venir. Aprovechamos, y vemos en los gabinetes, me pareció ver unas pastillas que te agrandan la polla, me sirve para mi polla y mi salud, que mamada no, solo me cure un 5% de salud, qué desperdicio de botiquín. Lo encontraste, estupendo, cumpliré mi promesa, te dejaré pasar. Mierda, aquí vienen, todos a sus puestos de combate, atrás putos mugrosos. Alert. 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 Oh mierda, se activó la alerta, ve a ayudar al gordo mamón mientras preparo todo para tu partida. Wow.
show, estupendo, ahora sí se viene el chile que te mantiene, y en la cama te entretiene y en la boca lo sostienes, esto será fabuloso, déjense venir putos de mierda. Ahí está esa racista del reggaetón, todos a por él. Con Maluma no te metes, puto, somos muchos, muchos y vamos a defender nuestras canciones, guarda. Mierda, ayúdanos, siento la polla, ayuda, traigan un médico. Ahora sabrán lo que se siente que te taladren la mente con sus canciones sin sentido, como el pendejo ese no sé cómo se llama, pero su canción se llama Aeropuerto, y tiene un bigote francés muy afeminado, muéranse putos de mierda. Traigan los refuerzos, muevan la cola como patos, ese es nuestro ataque, vamos adelante, terminen bien duro y directo. Ayuda a Ara, le voló la panocha, guarda. Esto es por ti, mi Daddy Yankee, mala Ara, no funciona. Como diría ese mago famoso de una estupenda trilogía, no puedes pasar, jamás van a poder entrar, bola de mugrosos, fábrica de pobres y demás insultos que no se me ocurren por el momento, pinches suatichurros de los cojones. Ayuda a Ara, nos está matando a todos, qué vergüenza damos, perdóname Yandel, por no compartir tu música con ese estúpido, guaga. Así que chiste, déjese venir, verás que se siente cuando te clave este perreo del culo, guaga. No saben la felicidad que me da al ver morir a estos incultos de mierda, sabiendo que se pierden excelente música, por eso su género no debe existir, viva el rock y la demás buena música. Mierda, mierda, no creo llegar, recuérdenme como un héroe. Porque nací pobre con tres hijos, guajara, valgo verga. A huevo lo conseguí, soy la polla con Nescafé y Azuquitar Glass, bien se abrió la puerta, hacia el metro vamos.